¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Acaso es la felicidad, el éxito, el poder, el amor o la combinación de estos? La vida es un complejo necesario para formar la mejor versión humana, pero ¿cuál es la mejor versión? ¿Qué significa ser el mejor? Me pregunto a diario una y otra vez. ¿Alguna vez es suficiente? Prometo que lo lograré. Madre, día a día pienso en ti, sé que tu esfuerzo no será en vano. Lo hago por ti, te dedico mi vida, te dedico mis éxitos, te dedico mis sueños. Quiero que estés orgullosa de mí. Quiero ser tan exitosa como tú. Hermana, ser mejor, te prometo. Inspirarte a diario, ser suficiente, te prometo jamás darme por vencida. Quiero decirles que las admiro tanto, son el motor de mi trayecto. Las amo. ¿Por qué miedo? ¿Por qué vergüenza de fracasar? Diálogo interno mata el progreso, mata la posibilidad de un cambio. No entiendo. Me siento perdida. ¿Será que en verdad esto es lo que quiero? ¿Será que sí es posible obtenerlo? Confundida, sola. Sobrepasar todas las expectativas.
calma, hija. Creo en ti. Ve de lo que eres capaz. Eres lo más maravilloso. Encuentra tu propósito. Enamórate de ti misma. Vive. Solo vive. El destino es algo impredecible. Impregnada queda cada experiencia, que nos enseñan a seguir adelante, a crear un carácter verdadero a lo que eres y a lo que te estás convirtiendo. Cada uno de nosotros sentimos, nos duele, nos emociona, nos entristece. Pero me cuesta comprender por qué es que se llega a un punto que nos aferramos a ignorar el sentimiento, la emoción. Paradigmas absurdos que nos hacemos incorporando facetas irrelevantes que se ve a lo largo del camino. Mira hacia adelante, crea tu propia historia, aprende, perdona, pero siempre recuerda que cada camino te enseñará algo nuevo de ti mismo. Tente paciencia, que todas las ataduras te llevarán a la resolución más hermosa, te llevarán a crear la mejor versión de ti misma. Cada momento vivido es único e irrepetible. Recuérdalo.